Nos encontramos en esta tarde con Eduardo, un vecino de nuestra ciudad, que, bueno, no solamente nos va a comentar sobre una preocupación, sino que además va a hablar de una nota que ya obviamente fue presentada. Bueno, Eduardo, muy buenas tardes y contanos de qué se trata esta inquietud. Buenas tardes, Elizabeth. La intención mía es ver si podemos hablar con los papás, si esto le puede llegar a los papás, que todos unamos un poquito de fuerza por un problema que estoy detectando desde hace varios años, pero creo que estamos en un punto bastante alto con respecto a consumo de bebida, consumo de otras cosas, que lo cual me parece que es mucho. Hay muchos chicos en la calle, he notado chicos de muy baja edad, consumiendo de todas cosas. Yo no sé si los papás podemos hacer algo, si con la ayuda de... Yo esto presenté una carta y fui atendido con el Consejo Deliberante. Sé que hay otros papás que presentaron cartas, no sé si los atendieron todavía o no, pero la verdad es que noto que varios papás están preocupados, no todo el mundo... por supuesto se quiere exponer, o hacer una nota, o comentarlo, yo sé que sucede esto, pero bueno, mi inquietud es, yo fui atendido con el Consejo Deliberante, también tuve una charla con el Intendente, realmente fui atendido perfectamente con las dos partes, pero bueno, yo no sé si del lado de la parte de la sociedad necesitamos nosotros comprometernos un poco más, si el Consejo Deliberante deberá buscar qué puede hacer. Sé que hay sacado una ley de alcohol cero. Eduardo, yo te iba a preguntar, porque últimamente se han visto que se han tomado diferentes medidas o que han presentado algunos decretos o leyes, pero ¿alguien controla que se cumplan esas leyes? Digo, realmente lo que vos ves como vecino y que esta preocupación que te lleva justamente a hablar ahora, digo, ¿realmente se cumple el alcohol cero? Mirá, no sé, yo no vi si lo hicieron o no, sé que la ley se aprobó. Es muy difícil porque salís a cenar y ya sabemos lo que pasa, tomaste un vaso de vino y no se puede. Sí, yo creo que entre todos podemos controlar una parte del alcohol que hay en los vehículos, y todos lo sabemos, todos lo vemos, y buscar la vuelta un poquito por ahí. Yo no digo de que vos le quites el auto, le hagas una multa, en eso no, yo no intervengo porque no es mi rol. Mi rol es, entre los papás, como yo y todos, preocupémonos por ver cómo lo podemos mejorar. Después lloramos un accidente, yo tengo hijos, lloramos un accidente, lloramos un montón de cosas. Y yo noto que hemos avanzado. Yo hace muchos años que estoy en el rubro confitería. Sé que es muy difícil no venderle una copa a los chicos porque en los bares nocturnos te diría que es casi imposible porque perdés la venta, no existiría. Y no estoy justificando con esto, pero sí digo, a ver, hay más cosas. Y como papá veo que hay otras cosas que como dueño de un bar yo no las permito. ¿Me entendés? También nosotros, los dueños de los bares, debemos comprometernos a ciertas cosas. Después, lo que digo, bueno, alguien tendrá que controlar. El que tenga el rol de controlar, que lo haga, que le busque la vuelta. Yo sé que no es fácil, porque todos vivimos en el pueblo, porque después te gritan cualquier cosa, sucede en los colegios, sucede en todos lados, hemos perdido ese respeto a la investidura, en cierto modo, de la gente que ejerce la autoridad y todo eso, pero bueno, veamos qué podemos hacer entre los papás. Yo creo que es un tema largo para charlarlo con los papás, controlar a los chicos, cuando vuelven, de qué manera vuelven. Un poquito también es un rol nuestro, sus amistades, qué es lo que pasa.
Me parece que es lo más que podemos aportar como papá. Esta nota que ustedes acercaron al municipio o al Consejo Deliberante, ¿fue firmada por muchos vecinos de nuestra ciudad? Sí, tengo entendida que yo firmé una nota. Mi nota, la que yo llevé, la llevé en forma personal, sin firmas. Fui atendido. Vuelvo a repetirte, yo no puedo decir nada con el Consejo Deliberante ni nada. Sé que esta otra nota fue firmada por varios, yo también firmé, no sé cuánta firma tiene, la verdad que no, pero sé que son varias. Fue presentada, pero vuelvo a repetirte, no sé si la atendieron o no a esta persona, si fueron varias personas, no tengo entendido eso. ¿Y qué se pide específicamente en esa nota? Digo, ¿fue elevado a las autoridades municipales para pedir qué? Mira, tengo entendido un mayor control de lo que es alcohol, de lo que son otros derivados y todo eso, porque se nota de que, bueno, tengo entendido que hay papá que han notado que los hijos están consumiendo no solo alcohol. Entonces, ya cambiamos el tema. Y bueno, es a lo que me refería. Hay de todo un poco en lo que es. Hoy ha avanzado un montón de cosas que, vuelvo a repetirte, yo tengo negocio y he andado muchos años en la noche y han aparecido muchas cosas. Yo trabajo de día hoy y no por eso estoy diciendo del alcohol ni nada por el estilo, que no se malinterprete que yo quiero que se corte el alcohol. No, yo digo que controlemos el alcohol en los autos, porque los autos andan a la madrugada a altas velocidades, porque los autos desarrollan altas velocidades, y vos, yo practico deporte y vos los ves, y los verás vos, y lo verá la gente que trabaja con vos, y el vecino a quien le estoy hablando, papá de chicos que toman o que no toman, y es inevitable, pero busquémosle la vuelta, hagamos algo, porque vamos a lamentarlo. Cada vez se hace más fuerte, tenemos un pueblo lleno de trabajo, porque sabemos que tenemos mucho trabajo en Salto. Y bueno, veamos si le podemos buscar un entretenimiento, veamos qué es lo que podemos hacer. Pero me parece que, como papá, a mí me preocupa. A mí me preocupa. Bueno, es un pedido entonces, no solamente a las autoridades, sino también a la comunidad entera que se comprometa con este tipo de situaciones. Sí, sí, yo creo que sí, a respetar sobre todo las normas. Si la gente del municipio o la policía, bueno, detiene, no tenemos por qué ir a increpar al oficial o a lo que sea. Veamos qué sucedió, hagamos un análisis y después veamos qué es lo que pasó. Porque en todo orden está pasando eso. Primero me retaste el nene y me peleo con vos. Y yo creo que tenemos que bajar un cambio. Yo sé que son momentos difíciles para todos, porque no alcanza por esto, por aquello. Pero también veamos algo. Miremos un poco para adelante, porque hay muchos chicos de 10 años, de 12, que están saliendo en la calle y ven un problema muy naturalizado. Está muy naturalizada muchas cosas. Y no es bueno eso. No trae buenas consecuencias. Dijiste que tuviste un recibimiento con respecto a la nota que vos personalmente presentaste y ahora que se está esperando una respuesta de la nota que en la cual firmaron varios vecinos, ¿o ya fue aceptada también? No la sigo esa nota, pero bueno, a lo mejor ya fue aceptada o lo van a llamar. Seguramente van a hablar, porque estuvimos charlando algo todos y me dijeron: yo quiero presentar una nota y la voy a presentar más formal de lo que vos hiciste, a vos te atendieron, pero bueno, sé de eso, pero bueno, yo vuelvo a repetirte, a mí me atendió el Consejo Deliberante, hablé con todos, estaban la mayoría, les pregunté, porque esto nos cabe a todos, esto es un flagelo que toca a toda la sociedad, no importa el poder económico, no importa el poder político, no importa nada, el flagelo es para todos, y bueno, a eso es lo que voy, veamos que podemos controlar como papá. Ojalá sean escuchados los padres porque manifiestan esta preocupación y sean obviamente respaldados también por las autoridades. La verdad que muchísimas gracias por este tiempo y obviamente quedamos a disposición. Gracias, te agradezco mucho, Elizabeth. Y bueno, le pido a la sociedad que ayudemos todo, que pongamos todo un poquito, un granito de arena para lo mejor para nuestros hijos. Gracias.